nos dio unas cosas que traemos aquí atrás, que ya después se las enseñaremos. Y ahorita vamos a ir al mall a desayunar y a comer, porque hoy nos toca trabajar. Hoy es día sábado, sábado de tacos. Así es, mi gente, es sábado de tacos. Vamos a ir al mall a comer teriyaki. A mí me gusta mucho. Pues nos damos ese tiempecito. Nos paramos temprano, pues para que nos alcanzara bien el día, porque pues nos toca trabajar hoy y mañana y toda la semana. Así es, mi gente, pues acompáñenos hoy en un día más. Espero que ustedes estén bien, que tengan un excelente sábado y acompáñenos a otro día más en la vida de Yuli. Bueno, mi gente, aquí ya vamos llegando al mall. Nosotros entramos por el área de comida, ¿verdad? Uh-huh. Entramos por el área de comida para que llegar directito a donde nos truje Chencha. Y ya de ahí pues vamos a comer y todo. Como ven, miren. Hace friecito, no se crean. Está el sol. El sol, pero está fresco. Y ahorita de seguro va a haber gente. Uy, de la chingada. Como ve, mi gente, vamos a comer. Ahorita les vamos a enseñar lo que hay. Miren, ya ven, ahí dice Greenwood Park Mall. ¿Lo dije bien? Ya, ya, ya. Sí, mamita chula, hermosa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Venimos bien, oriondas. Y miren, llegamos y aquí está el área de comida. Y hay gente. Nosotros a donde vamos, el destino es ese que lo dice a lo lejos, Sanku, Japón. Y siempre tiene mucha gente. Vamos a buscar mesa, que luego no encontramos mesa. Allá podemos ver a papi, que está formado. Y de lo curioso de este negocio es que son japoneses, el que venden son japoneses, pero los que preparan la comida son mexicanos. Ahí está papi. Pero los que preparan la comida son mexicanos, son tres cocineros y los tres son mexicanos. Debe dejar bien el nombre parado y la verdad está muy rica esta comida. Yeah. Bueno, mi gente, esto es lo que vamos a comer hoy. Papi se pidió pollo y mami se pidió carne. Esto es extra carne y esto es extra pollo. Provecho, mi gente. Provecho. Bueno, mi gente, como ya comimos y tenemos otras cosas que hacer, pues vamos a seguirle la rutina. ¿Cómo ven? Bonito está el día, ¿verdad? Miren, el sol, qué sabroso. Miren, a mi mami.
Tiene frío, pero anda comiendo nieve. ¿Cómo está eso? A ver. ¿Se te antojó? ¿Se te antojó después de que te comiste ese tallaraque tan grandote? No, no me lo acabé. ¿Lo dejaste para lonche? Ahí lleva su bolsita, mírala. ¿Qué le dice a nuestra gente bonita? Se hace frío. Aquí en la sombrita se siente mucho frío. Sí. Pero está teniendo sol un rato y... Te calienta, sí te calienta. Bueno. Bueno, mi gente, venimos aquí al Best Buy a buscar unas cosas que quiero para mi reloj. Y pues a ver qué encontramos. Hace mucho sol. Y ahorita traigo mi heladito y ahí viene papi. Ahí viene papi o veraniego. Bueno, mi gente, estamos aquí ya vamos a lavar la Bella porque ya pobrecita, ya le hace falta. Ya tiene como 4 o 5 capas de sal de varias nevadas que no se las hemos quitado. La verdad, cuando hace calor, nosotras la lavamos allá en... Hay lugares especiales, ya después se los enseñaremos, donde podemos ir a lavarlos nosotros. Nomás le echamos coritas y nosotros los podemos lavar. Pero la verdad, como ahorita hace mucho frío y no tenemos tiempo tampoco ni de andarla lavando, pues la venimos a que la lave. Nada más le dan una chacuareada por fuera y ya después nosotros la aspiramos rápido en también en esos lugares donde les digo que los puede uno lavar. Ahí las aspiramos rápido y ya. Como ven, mi gente, pues aquí andamos. Miren, ahí está papi bien concentrado. ¿Eh? Y ahí en el fondo se ve que ahí te los lavan por dentro. Pero pues ahorita no llevamos mucho tiempo y vamos a que la laven por fuera nada más. Ok, mi gente, acompáñenos cómo se ven por dentro. Pues aquí ya salimos de trabajar. Se nos olvidó despedirnos en la tarde, ¿verdad? Ya cuando íbamos a llegar al trabajo se nos olvidó. Ay, se nos olvidó. Y aparte estaba hablando con mis papás también, por eso. Hola, mi gente, buenas noches. Ya les doy la cara, me veo bien choqui, ¿verdad? Porque ya me desmaquillé, ya salimos del trabajo. Han de decir ustedes que cómo comemos, pero es que hoy es sábado de tacos. La verdad, cada 8 días tratamos de comer tacos porque nos gustan y pues es un gusto, trabajamos demasiado, gracias a Dios. Ese es el gustito que nos damos cada 8 días, venir a comer tacos. Yo cuando estaba en México, yo que soy del DF, y allá en el estado y todo eso, que hay cada puesto de taco en cada esquina, ¿no? Pues yo trataba también cada 8 días, hasta entre semana, ahí sí, porque ahí sí hasta entre semana unos taquitos. Ahí se remangaba su ropa. Ah, sí, unos al pastor, aquí está papi, no pueden ver, ahí está papi. Les decía a mi gente que vamos a ir a trabajar y pues que nos estamos dando este gustito. Pues ahora vamos a calar las tortas, las tortas, ¿qué te dije? ¿Tortas? ¿Vas a calar tacos? No, pues yo no te voy a dar para que las pruebes. Ahora vamos a calar las tortas y un burro que lo voy a comer yo, para calarlo. ¿Pero no me tacos? Oh, ¿también quieres tacos? Yo pensé que... ¿Cuántos tacos quieres? Bueno, dos tacos al pastor. Pues sí, aquí andamos, mi gente. Espero que les guste, estén gustando nuestros videos. Nosotros, créanme que les ponemos mucho esfuerzo, les ponemos mucho empeño, mucha dedicación, porque la verdad, yo lo hago y lo hacemos personalmente porque queremos que nuestras familias nos vean, que mis padres, mis hermanos me vean a mí y que a papi y también su familia la vean, que vean cómo es nuestra vida aquí, lo que hacemos y que nos acompañen día a día. Yo estoy muy feliz de que he recibido mucho apoyo de mi papá y de mi mamá, que nada más están al tiro a ver cuando subimos videitos y ahí están al tiro ellos y créanme que eso nos hace a nosotras muy felices. Y gracias, mi gente,
por todo ese apoyo. Y la verdad, créanme que los gringos hacemos de todo corazón, porque luego no tenemos tiempo. La verdad, luego trabajamos hasta noche y luego nos paramos tarde. Y la verdad, luego, pues tantito de que no estamos acostumbradas a andar agarrando la cámara. A veces luego se nos olvida, como en la tarde, de que ya decir que íbamos al trabajo. O a veces hasta se nos olvida despedirnos también. Pero pues estamos tratando de echarle ganas, como les decía, que era principalmente por nuestras familias, para que nos vean. Y pues para que se den una idea de cómo se vive aquí en Estados Unidos. Porque luego no todo es como lo pintan. Pero yo creo que con dedicación y con mucho esfuerzo, todo sale adelante, mi gente. ¡Ay, Dios! Y a papi se anda durmiendo. Y ahorita que lleguemos a la casa, pues vamos a llegar. No sé si primero comamos o después, o primero bajemos las cosas que tenemos aquí y después comamos, o primero comemos para que se nos baje tantito, y luego bajamos las cosas. Cenar y luego bajamos las cosas. Para que se nos baje tantita la comida, porque también el error que cometemos, créanme que por más que tratamos de no comer en la noche, comemos, pero es que tenemos hambre. Todo el día andar de aquí para allá, y de aquí para allá, y de aquí para allá, y de aquí para allá, es demasiado. Que sí vamos a bajar de peso, no, hombre. No, nos vamos a hacer un propósito, sí queremos bajar, porque sí queremos bajar. Pues, aunque no sea la panza, la rodilla, todo está guay. Pero así es, mi gente. Pues ahí en un rato más nos vemos. Cuídense, mi gente, y gracias. Y acuérdense, pónganle su dedito, suscríbanse, pongan sus comentarios, aceptamos todas esas comentarios, créanos que no nos vamos a molestar, no somos perfectos, estamos empezando, y más que nada, pues a mí me gustaría que me viera mi gente, que nos apoyaran, que no sé, a mí a veces me da como tristeza, qué tonta, ¿eh? Me da como tristeza de que yo desearía que alguien de mi rancho pusiera videos para ver a mi gente, la gente de allá, y pues no sé, a veces como que sí da... Uno no tiene comentarios de decir, ay, qué onda, cómo está, qué bueno que está haciendo eso. A veces siento como que mucha gente, pues no le importa, pues no tiene por qué, no sé. Pero, denos un comentario, lo que sea, síganos y pues lo estamos haciendo pues con gusto. ¿Verdad, mi gente? Con gusto y con corazón y pues yo así nada más me ven mis papás, ya los sigo subiendo. Eso es bonito, la verdad, yo con ella me da muchísimo gusto porque sus papás están pendientes todos los días de que ella ponga un video para mirarla. Se conforman con verla en una televisión, en un video, eso es... Está bonito. Yo sé que si mi madre viviera, ella estaría ansiosa de que amaneciera para saber si yo ya puse un video. Sí. Pero pues ella desde el cielo me está viendo, ¿verdad? Ay, ya nos echó porra desde allá. Mis padres desde el cielo, y pues yo sé que ella nunca me ha dejado, pero sí como que te da poquita de tristeza. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien, cada cabeza es un mundo, y pues nosotros no nos rajamos. Nosotros nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante con la fe y con toda la... voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y más que nada le damos gracias a Dios por estar vivos. Y ya eso ya es ganancia. Y tener salud. Así es. Y trabajo. Así es. Pues ojalá Dios quiera que no me vaya a recoger antes, ¿verdad? Pues a lo mejor muchos van a decir, ¿quién eres esa? Luego, pues entonces ya van a querer ver mis videos, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, en vida, mi gente, ¿verdad? Pero bueno. Así es. No vamos a hablar de cosas tristes aquí. Positivo, para adelante, y arremanga, papá, y vámonos, mambo. Así es, mi gente. ¿No? Claro. Vamos a comernos unos ricos taquitos, porque hoy es sábado de tacos. Bueno, mi gente, y con este tilichero que tenemos por acá, nos vamos a despedir en este video. Gracias a Dios, un día más, un video más, mi gente. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Despídete, papi. Buenas noches, mi gente. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Ay, Dios. Nos cansamos. Acabamos de subir las cosas. Ya luego le vamos a enseñar lo que trajimos. Cuídense. Buenas noches. Los queremos. Los queremos mucho. Y no se olviden. Suscríbanse, ok. Comentarios, buenos o malos, está bien, díganlos, ok. Bueno, mi gente, que Dios me los bendiga, buenas noches, cuídense, ok. Bye. Bye. Adiós.